Hola y sean todos bienvenidos a un nuevo video más de Vitolino Voz. Y hoy vamos a ver si Roblox realmente va a dar una Valquiria gratis como premio final en este evento del Metaverse Champions. Realmente la respuesta corta es que no, eso no va a pasar. Pero para los que quieran saber todo un poquito más a detalle sobre este tema y también un poquito de información valiosa sobre el Metaverse Champions, quédense en este video. Los últimos días ha habido un rumor muy grande sobre que esta Valquiria rosa que pueden ver aquí será el premio final del evento del Metaverse Champions. Como ya sabemos, las Valquirias son ítems muy raros y muy valiosos dentro de Roblox y por lo tanto el que den una Valquiria gratis sería algo muy raro por parte de Roblox. Todo esto inició a raíz de que en la página del evento del Metaverse Champions, si bajábamos un poquito podríamos ver la silueta de una Valquiria junto a otros 3 ítems más. La gente, como era de esperarse, asoció que cada uno de esos ítems correspondía a uno de los 4 avatares que regalarán en el evento. Más concretamente, asociaron esa Valquiria al package de Sparks Kilowatt, y es debido a eso que este package tiene casi 2 millones y medio de medallas a su favor, mientras que los otros tienen bastantes menos. Pero ¡Ey! Te me calmas un poquito, amigo, porque esto sonaba demasiado bueno como para ser verdad, y en efecto era demasiado bueno como para ser verdad. Hace unos días, Dieter Plays, un videostar y administrador de Roblox, subió un video sobre la verdad de la Valquiria Rosa, y en este video, en resumen, dijo que no, la Valquiria Rosa no va a ser uno de los premios finales del evento del Metaverse Champions. Pero sí dijo que el verdadero premio podría ser algo muy parecido a esto de aquí. ¿Qué es esto de aquí? No tengo la menor idea, para serles honestos, debido a que lo que podemos ver aquí no es un ítem completo como tal, sino una única parte de él. No sé si recuerdan que en el evento del RB Battle nos dieron 3 espadas, y estas 3 espadas, al equipárnoslas todas juntas, formaban un solo ítem que se veía muy bien. Pues básicamente eso es lo que quizás podría llegar a ser el premio final del Metaverse Champions. No tomen esto como una verdad absoluta, sino como una pequeña teoría, ya que Dieter Plays no nos dijo esto de una forma muy explícita en su video, pero sí que lo insinuó de una forma un tanto disimulada. Si es que lo que estoy diciendo aquí se llega a cumplir, yo creo que es posible que haya una parte de cada ítem en las 4 cajas más difíciles de conseguir del evento: la de Admin, Developer, Star Creator y MVP. Aunque bueno, lo de difíciles de conseguir vamos a ponerlo dentro de unas muy grandes comillas, ya que la caja del MVP tiene casi 3 millones de owners y las otras 3 varios cientos de miles. Incluso yo mismo logré conseguir todas las cajas, no solo en mi cuenta principal, sino que en otras 3 cuentas secundarias. Sencillamente, esto se podría considerar un momento XD. Volviendo al tema, se ve que lo que Dieter Plays decía era verdad, ya que Dieter fue expulsado del grupo de los developers del Metaverse Champions por dar demasiada información sobre el evento. Resumen, el premio final es posible que consista en eso, quizás no sea una Valquiria como tal, pero esperemos por lo menos que sea un buen ítem y no únicamente un objeto solo compatible con el retro, o que incluso Dieter Plays nos haya engañado y el premio final termine siendo otro package retro más. Saben, yo ya no confío mucho en este hombre, no es la primera vez que nos miente. Is an egg from the very first egg hunt that we couldn't get at that time. Bueno, terminaba el video re triste, ¿viste? Sea como sea, eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver. No se olviden que yo soy Vitolino Voz. Chao.